Quería daros las gracias por estar aquí a todos y a todas vosotras. Quería dar las gracias a las personas que han organizado este día, esta jornada. Cada vez que nosotros salimos a compartir lo que estamos viviendo, es una oportunidad maravillosa para nosotros, para poder demostrar a otras personas que la educación puede ser diferente. Digo nosotros porque conmigo está Marién, ella es mi compañera de vida y mi socia en este sueño, empresa, aventura que llevamos desde hace 20 años. Y ella no está aquí porque a veces nos tenemos que repartir los papeles, pero sin ella yo no estaría aquí. Bueno, le puse como título a esta ponencia, ¿cuál es tu lugar? No recuerdo exactamente, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de tu vida aquí en la Tierra, ¿no? Y esta es la primera imagen que queríamos mostraros, ¿no? La imagen del planeta Tierra desde fuera, con sus límites, ¿no? Hablaba Ángel esta mañana del entorno. Creo que es muy importante que nos enfoquemos en el entorno. Y cómo nosotros, especie culmen de la evolución, según el paradigma lineal, estamos, digamos, dañando nuestro propio ecosistema, ¿no? Esta es una reflexión a lo macro, ¿no? Pero nosotros querríamos conectar esta idea de que tenemos, de que estamos haciendo como especie algo que va contra nosotros mismos y contra el resto del ecosistema, conectarlo con el aspecto micro de cada una de las personas en su vida diaria y en su vida cotidiana. Y ahí es donde entra el propósito de la vida. Somos todos organismos vivos, todos pertenecemos al ecosistema, funcionamos igual que funciona el resto de la vida, y dentro de nosotros hay algo que conecta con la vida. Y creo que el propósito de la vida es esto, que puede conectar con la vida en general, nuestra vida particular, con la vida general, para, de alguna manera, si tenemos capacidad para dañar el ecosistema en la dimensión en la que lo estamos haciendo, tenemos también capacidad para restaurar el ecosistema o permitir que la vida prospere junto con nosotros en la misma medida. Hace casi 20 años, tengo que sacar esta cosa, así, hace casi 20 años, pues fuimos padres y madre, madre y padre, tuvimos un bebé, y eso nos cambió la vida radicalmente. El milagro de traer vida a la vida, pues es algo que todas las mujeres hacéis, con participación de los hombres también, pero es algo que no se aprende en las escuelas, es algo que no necesitamos formación para ello. Ancestralmente lo hemos hecho, ¿no? Y esta es una reflexión, porque si somos capaces de ese milagro, que es traer vida a la vida, algo complejísimo, que desde luego intelectualmente no seríamos capaces de desarrollar, ¿cómo será el resto de nuestra vida, ¿no? ¿Qué capacidades tenemos? Esto nos planteábamos con un bebé entre los brazos, y entonces pensamos que sería buena idea imitar cómo hace la vida, ¿no? Hay una nueva especialidad, bueno, no muy nueva, que se llama biomimicry, que significa imitar a la naturaleza, y eso es un poco lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo aprenden todos los organismos vivos? ¿Cómo se desarrollan todos los organismos vivos sobre este planeta? Y copiar esto e intentar trasladarlo. Y una idea básica de lo que los biólogos y los epistemólogos y los bioepistemólogos han descubierto es que la vida es autoorganizada. Y este es un concepto esencial para entender cómo funciona la vida, aunque tenemos límites también para conocer cómo funciona. Quisiera pediros que levantéis la mano los que hayáis oído hablar del término permacultura. Esta es una parte muy importante de nuestro sueño. Yo hablo de nuestro sueño vital. La permacultura es una disciplina que nace en los años 70, en Australia, de la mano de Bill Mollison, y en Japón, de la mano de Masanobu Fukuoka. Estas cosas que a veces suceden en la historia de la humanidad, de la ciencia, o que hay un descubrimiento que sucede contemporáneamente en distintos lugares, ¿no? Y su propósito es el de diseñar asentamientos humanos en los que los seres humanos nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades materiales, comida, vestido, vivienda, y no materiales,
relaciones saludables, paz interior, sin interferir en la capacidad del ecosistema para seguir produciendo vida, porque la vida funciona produciendo más vida, ¿no? Si nosotros vemos la ciudad de Alicante desde un dron a 300 o 2 kilómetros de altura, lo que vemos es que en este asentamiento humano lo que hemos hecho ha sido expulsar al 90% del resto de actores de ecosistema, ¿no? Entonces, este es el propósito, este es el propósito de la permacultura. Y nuestra misión es fundir eso con la educación, con una educación basada en la vida, basada en los principios en los que funciona la vida. Así que hemos, en Orba, un pueblo al norte de la provincia de Alicante, encontramos un lugar y creamos este lugar, una construcción que es bioclimática, muy eficiente energéticamente, captura, puede recoger entre este y otro edificio que hay en la misma finca en torno a 1 millón de litros de agua de lluvia, que es autónoma, solo esas placas solares. Bueno, hay algunas más ahora, porque esa foto la hicieron cuando nos las habían robado, ¿no? Solo funcionamos con energía solar. Agua y energía son los dos factores básicos para cualquier actividad. Antes, hasta el mes de abril pasado, o sea, hasta el mes pasado decía para cualquier actividad humana, pero entonces me di cuenta de que para cualquier actividad no humana también se necesita agua y energía, actividad viva, ¿no? Entonces, esto es esencial. Agua, hablábamos en la comida, Antonio, ¿no?, de que ahora estás produciendo ahorros de agua a gran escala, ¿no? Esto es esencial, ¿no?, porque además solo el 4% del agua del planeta es potable, y lo que hacemos por la mañana, lo que hemos hecho esta mañana, durante los 5 o 10 primeros minutos, ha sido ensuciar agua potable para llevarnos la caca fuera, lejos de donde estamos nosotros, ¿no? Bueno, pues nosotros pensamos que el lugar donde los niños y las niñas deben pasar su tiempo, su infancia, podremos decir su tiempo escolar, debería ser un entorno inmerso en la naturaleza. Ahora lo dice la neurociencia. Nosotros hace 20 años no lo sabíamos. No, hemos aprendido por el camino. No es que lo teníamos planeado. Esto es extremadamente importante. Ha sido nuestra intuición, estar conectados con con algo dentro de nosotros que yo no sé definir qué es, que te hace decir, este es el camino. Este es el siguiente paso que tengo que dar. Y ahora la neurociencia confirma que sitios con luz natural ayudan a aprender mejor, que si te das un paseo por la naturaleza luego tienes mejores notas en los exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como digo, nosotros no sabíamos de esto, simplemente seguimos nuestro impulso. Nuestro impulso sentido, pero como dice Satish Kumar, que es uno de mis grandes maestros, con alineando la cabeza, las manos y el corazón, ¿no? Es decir, necesitamos las manos para trabajar, el corazón para que marque el rumbo y la cabeza para planificar. Bueno, pues en este lugar, 20 años después, hay en torno a 80 niños y niñas entre 3 y 18 años viviendo una experiencia que está basada en algunos principios. Uno de ellos, como digo, es el de la actividad espontánea. Cuando los científicos no saben cómo funciona, cómo emerge la primera célula cardíaca, por ejemplo, hablan de autoorganización y hablan de actividad espontánea, porque tenemos límites para conocer cómo funciona la vida. Entonces, nosotros eso lo trasladamos a un entorno de aprendizaje, y entonces lo que proponemos es que todas las actividades que se hagan en este entorno de aprendizaje deriven de la iniciativa de los niños y de los jóvenes, de los niños, las niñas y los jóvenes. Así que en Ojos de Agua, prácticamente el 100% de la actividad deriva de su iniciativa. Este es un evento que se llama Educando para Emprender, Emprendiendo para Educar. ¿Qué mejor manera de educar para emprender que permitir que la iniciativa de los niños aflore y nosotros como adultos, nuestra misión como adultos, no es tanto enseñarles cosas, información, sino acompañarles en ese proceso de materialización de un proyecto o de un sueño. Y esto toma caminos muy diferentes, porque acabo de leer ahora recientemente a un pediatra suizo que se llama Remo H. Largo, y lo menciono porque creo que es extremadamente importante, que ha escrito un libro que se llama Individualidad Humana, donde dice que hay 7.700 millones de personas en este planeta, de seres humanos, y todos y todas y cada uno de ellos y de ellas es distinto. El ADN de ninguno de ellos es distinto, incluso de los gemelos univitelinos, después de las primeras interacciones con el entorno exterior, ya empieza a ser distinto, porque tienen interacciones distintas y eso modifica el ADN también. No solo eso,
los cientos o miles de millones de seres humanos que vinieron antes, de los que estamos ahora aquí, también tenían ADN distinto. Y esto lo que significa es que en cada uno de nosotros hay algo genuino, una combinación única y singular. Y esa singularidad, que no se repite en este planeta en ningún otro lugar, eso es lo que nosotros creemos que la educación o el proceso que llamamos de desarrollo y de crecimiento tenemos que cuidar y de cultivar como si fuera una planta. Ofrecerle un entorno adecuado para que esa singularidad emerja y aflore. Y cada uno lo hace a su manera. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Es muy importante en este entorno que los niños estén mezclados. Los niños entre 3 y 18 años se pueden mezclar. Los más pequeños tienen un sitio especial, los más mayores tienen un sitio especial, pero hay muchos sitios donde todos pueden estar mezclados. El ambiente, la imagen cuando uno va a visitar a Ojo de Agua es como un permanente recreo. Porque ¿qué es lo que hacen los niños y las niñas cuando dejas que ellos tengan la iniciativa? En nuestra experiencia de 20 años, el 80% del tiempo, los niños y las niñas más jóvenes se dedican a jugar, jugar y jugar. Y cuando son más mayores, ya a partir de 12, 13 años, el 80% de su tiempo, no son estadísticas, el 80% de su tiempo lo dedican a conversar, conversar, conversar. El 80% del tiempo. Peter Gray, que es un psicólogo especializado en sistemas evolutivos, que ha estudiado, digamos, todas las sociedades ancestrales, afirma en su libro Free to Learn, como aprender en libertad o algo así, traducido al español, que el juego y la conversación son las dos herramientas de transmisión cultural más importantes en cualquier cultura a lo largo de toda la historia de la humanidad. De modo que, igual que las mujeres son capaces de dar a luz, de traer vida a la vida, sin saber cómo, sin haberlo estudiado, los niños saben cómo aprender a través del juego y la conversación sin saber cómo. Tenemos un nido que hemos recogido de Ojo de Agua y yo cada vez que lo veo me admiro, porque es una obra de ingeniería. Un sistema absolutamente complejo de ramitas entramadas. Pero el pájaro no sabe de geometría ni de arquitectura. Lo hace. Esto no quiere decir que no haya que estudiar arquitectura o que no haya que estudiar ingeniería o que no haya que estudiar lo que sea. Lo que importa en este proceso de que un niño tiene esta experiencia es darle el tiempo y el contexto para que pueda mirar dentro de sí mismo y descubrir qué es aquello que le interesa, qué es aquello que le apasiona, qué es aquello que le motiva, que le mueve, que le conecta con la vida. Porque cuando uno descubre eso, y yo lo descubrí muy tarde, bueno, lo descubrí cuando lo descubrí. Porque igual antes, pues tampoco era el momento. Pero cuando uno o una descubre esto, entonces la vida te cambia radicalmente. Porque ya tienes tu propósito de vida. Y todos y cada uno de nosotros tenemos ese propósito de vida. Esto es una bellota. Es una semilla. Si le damos las condiciones adecuadas, dentro de 100 años o del tiempo que sea, esta bellota será una encina imponente. Que no solo es que será una encina imponente, es que solo puede ser una encina imponente. No puede ser otra cosa. Solo puede ser encina. Y si se dan las condiciones adecuadas, las que ella necesita, entonces desplegará sus capacidades. Pero solo puede ser encina. Y no solo eso, sino que en el potencial de esta bellota, cuando se haga encina, habrá el potencial de muchísimas otras bellotas, que son encinas potenciales. Es así como funciona la vida. Entonces, igual que la bellota sabe cómo hacer, si tiene el contexto, Ángel antes hablaba de entorno todo el rato, hablaba de la célula, ¿no? Y del entorno tóxico, y cómo el entorno tóxico pues afecta a la estructura interna de la célula, ¿no? Pues aquí es igual, estamos enfocándonos básicamente en nuestra filosofía, estamos enfocándonos básicamente no en decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino en crear un entorno que sea apropiado a las necesidades de los niños y de los jóvenes. Y entonces, como digo, el 80% del tiempo sucede esto, ¿vale? ¿Y qué pasa en el 20% restante del tiempo? Pues en el 20% restante del tiempo lo que sucede es que los niños y las niñas hacen otras actividades que nosotros, mentes escolarizadas, identificamos con aprender. Es decir,
quieren saber inglés, quieren saber matemáticas, quieren arreglar una moto, quieren hacer parkour, quieren jugar deportes, quieren hacer teatro, quieren bailar. De hecho, en nuestro cuadrante semanal de actividades hay más de 60 actividades distintas, muy variadas. Para nosotros es importante no distinguir entre intereses académicos y no académicos, porque la vida no sabe de esto. Estuvimos en, que luego lo mostraremos, en una representación teatral que se hizo el otro día, ¿cuándo fue? El jueves, en un pueblo de al lado, en Ondara, y vino un chico que ya no estaba en Ojo de Agua, un chico que había venido con 10 años, etiquetado con síndrome de hiperactividad y falta de atención, no sé cómo es la sigla. Este chico, con tendencias suicidas, después de 4 o 5 años, encontró su motivo. ¿Cuál era su motivo? La magia. Es prestidigitador. Y me decía el otro día que ya tenía un espectáculo, bueno, que iba a entrar, ¿no? Iba a acompañar, iba a hacer un espectáculo junto con otra persona. Entonces, da igual si es académico o no es académico. ¿No, no se necesitan magos para ilusionar a la gente en el mundo? Y cuanto antes descubras esto, mejor. ¿Por qué tener que esperar hasta los 16, 18 o 20 años? Lo que descubrimos es que hay gente que lo tiene muy claro desde el principio. Por ejemplo, una chica que durante el 80% de su tiempo llegaba a Ojo de Agua y se dedicaba a dibujar. Todos los días. Había talleres que llamamos nosotros, estas actividades organizadas que identificamos con aprender, ¿no? Había talleres de dibujo y de arte, pero ella no quería. Ella se traía su material, se elegía la habitación que mejor iluminación tenía y se dedicaba a dibujar. 4, 5, 6 años. Después se montó un webcómic por internet con unas relaciones con artistas de primer nivel, su especialidad era el manga, fue inspiradora de muchísimas otras personas que aprendieron, entre ellas mi segunda hija, aprendieron a dibujar con ella. Y ahora, pues lo último, hace 2 años, los padres nos cuentan que un artista japonés muy reputado en el mundo del manga le pide un dibujo porque va a hacer como una compilación de sus artistas preferidos, le pide dibujos a esta chica y lo publica y lo vende en la feria más importante de manga de Japón. Y hay otras personas que igual no lo tienen tan claro, porque no sabemos cuándo es el momento, pero nosotros tenemos que tener paciencia y una cosa muy importante, confianza en la vida. Confianza, etimológicamente, es tener fe. Y la fe es un modo de conocimiento no racional. Tenemos que tener confianza en la vida porque ese potencial está ahí. Sí que es cierto que para eso es necesario que las necesidades de los niños y las niñas, para que puedan mirar dentro de sí y descubrir ese potencial, es necesario que sus necesidades hayan sido satisfechas. Las primeras de todas, las necesidades fisiológicas, es decir, estar calentito, tener acceso a comida, si es un bebé al pecho, si no, pues comida saludable. Pero después de las fisiológicas, pues claro, cuando venimos al mundo o nos cuidan o nos morimos. Estamos necesitados, y ahí hay un vínculo emocional potentísimo, de amor y necesidad. Y si no se da bien esa relación, luego hay problemas del siguiente nivel, emocionales. Nuestra cultura está muy, muy, muy interesada en el desarrollo intelectual. Pero el desarrollo intelectual no es sino un desarrollo que está sustentado sobre el desarrollo emocional. En la medida en que los chicos, porque allí a Ojo va gente de muy distinto pelaje, ¿no? De muy distintas experiencias y backgrounds, ¿no? O experiencias. Si tú tienes conflictos emocionales, no puedes dedicar tu energía a otra cosa más que a cómo brego con eso, a cómo me manejo con eso. Ahora bien, si tus necesidades de amor incondicional por parte de las personas que tú amas y te aman, estás satisfecho, entonces el desarrollo intelectual viene solo. Es brillante, sorprendente, si bien por caminos a veces que ni nos imaginamos. No solo eso, está el componente, después del emocional está el intelectual, como os decía, pero después está el social. Ahora llaman inteligencia emocional, inteligencia social.
Entonces, enojo es un sitio que hablamos de educación democrática, todas las etiquetas se quedan cortas para hablar de algo que tiene que ver con la vida en realidad, ¿no? Pero hablamos de educación democrática, que para nosotros lo que significa es que los niños tengan voz y los adultos seamos capaces de escucharlo. De modo que tenemos una asamblea todas las semanas y nos reunimos allí y cada uno pues, habla de lo que tiene que hablar. El otro día, ayer, a viernes, ayer hablamos sobre lenguaje sexualmente violento, porque hay una persona que dice cosas que son muy desagradables. Y estuvimos hablando de esto. Y al final de 20 minutos de estar hablando y que cada uno, chicas de 9 años había allí, y chicos de 17. Y al final, pues alguien dijo, bueno, levantemos la mano a aquellos y a aquellas que no queremos que esto suceda aquí. Y el 99,99% de las manos se levantaron. Y se quedaron levantados un buen rato. Esto es un tipo de aprendizaje especialmente importante, el de las relaciones humanas. Nosotros definimos Ojo de Agua como un lugar de relaciones humanas, sobre todo. Cuando hablábamos de, con Antonio J., ¿verdad? Hablábamos en la comida de, bueno, es que no sé qué va a pasar dentro de 5 años, tu hija que tenía 12 cuando tenga 17, pues no sabemos cómo va a ser el mundo. Lo cierto, desde mi punto de vista, mi verdad, perdón por hablar en general, mi verdad es la de que hay algunas cosas que van a ser tan necesarias como siempre, incluso más. Y las relaciones humanas, cara a cara, y las relaciones humanas van a ser esenciales en un momento en el que las máquinas y toda esta cosa pues van a cumplir funciones que nos pueden sustituir. Entonces tenemos que buscar qué es lo esencialmente humano, qué nos diferencia a nosotros como seres humanos. ¿Sí? Les voy a contar algunas historias, ¿no? Esta es la historia de este chico que se llama Carlos, que vino a Ojo con 14 y un día su vecino le regaló esa moto. Una moto de los años 60, oxidada, que no funcionaba. Dijo, mira, a mí es que me gustaría arreglar esta moto. Claro, yo no sé de mecánica. Sin embargo, mi responsabilidad es contribuir a que esto pueda facilitarse. Y entonces, uno de mis maestros, que es Mauricio Bild, decía, si lo que tú haces, me decía hace 20 años, no, hace 15 años, si lo que tú haces cuaja con la vida te da todo para que salga adelante. Y yo esto, nosotros esto lo hemos creído a pies juntillas. Y entonces suceden cosas como que, yo no sé de mecánica, ¿cómo debemos hacer? Y entonces, pues resulta que hay un padre que dice, a mí me encantan las motos. Él es conductor de trenes. Dice, pero es de los de la Harley Davidson. Le encanta la mecánica de motos. Dice, yo puedo echar una mano. Y entonces, pues, este chico puso un cartel, tenemos cierto protocolo, ¿no? Uy, perdón. Perdón. Bueno. A ver. Bueno, pues lo vamos a pasar todo para atrás, ¿no? A ver. Os he desvelado la sorpresa, ¿no? Vale. Dijo, ¿yo puedo ayudar en esto? Puso un cartel, este chico puso un cartel en el tablón de anuncios y, pues taller de arreglar motos. Se apuntaron varios y después de un año, pues esta es la moto como quedó. Este hombre, Jesús se llama, no es profesional, pero él se define así como apasionado motero. Y esto es lo que necesitamos. Para relacionarnos con los niños lo que necesitamos es mostrarles nuestras pasiones y acompañándoles en el desarrollo de sus propias pasiones, de sus propios sueños, de sus propias ideas. Tenemos como un eslogan en Ojo que es me lo imagino, me lo creo y lo creo. De la necesidad nace la virtud, dice el refrán. Entonces, en este tiempo, había una madre que traía a su hija a Ojo de Agua desde 25 kilómetros y se hacía 4 viajes al día, de lunes a viernes, 100 kilómetros al día. Y resulta que nosotros en aquel momento estábamos en una ubicación, que esta ubicación es distinta a la que os he enseñado antes, esta ubicación estaba al lado de una
huerta ecológica. Había un agricultor ecológico al lado nuestro. Y la mujer dice, jo, y el sábado, que yo quiero comer ecológico, me tengo que venir aquí a hacer 50 kilómetros más. Si esto se vendiera los viernes, o entre semana. Y entonces alguien dijo, uy, aquí hay una oportunidad. ¿Qué os parece si montamos una tienda de verduras ecológicas y le vendemos las verduras a los padres? Y así hicimos. Durante 4 años, un grupo de chicas, que fue variando, unos entraban y otros salían, iban a la huerta, se llevaban las verduras, este agricultor nos vendía a crédito, es decir, le podíamos pagar después de haber vendido, así que no hubo que hacer inversión inicial. Distribuían, pesaban las verduras, cada uno a su pedido, después pasaban la factura, para eso hay que hacer matemáticas, llevaban la contabilidad. Los del cobro tenían que trabajar 24 horas al día, porque yo aprendí de mi padre también, que tenía un pequeño negocio, que hay que cobrar cuando se presenta la oportunidad. Eso no puedes demorarlo. Y hay otros trabajos, como el tedioso trabajo de tener que cambiar los precios todas las semanas. Y ese no quería hacerlo nadie. Y entonces, ahí se plantea un conflicto. Todos quieren hacer lo de ir a la huerta, queremos, pero lo de hacer el tedioso trabajo administrativo no queremos. ¿Y entonces cómo resolvemos esto? Y ahí está el trabajo grupal también, de equipo. Llegamos a la conclusión de que si nadie hacía ese trabajo, el resto de trabajos tampoco se podían hacer. ¿Cómo resolvemos? Bueno, resolvimos con un turno rotatorio, lo hacemos entre todos. Nos toca una vez cada 10 semanas o así. Así que, esta experiencia. Esta es otra experiencia. Hay una necesidad transcultural, a lo largo de toda la historia de la humanidad, que es la de que los niños juegan y se quieren construir cabañas. Yo he ido a sitios, y donde voy sitios que hay niños, y hay campo, hay cabañas. Los niños más pequeños, de ojo, los 3 y 4 años, hay un arbusto en esta zona que se llama lentisco, que tiene la característica de que es bastante hueco por dentro. Y esa es la casa verde para los pequeños. Tienen casa y no tienen que currar para hacerla. Se van allí con su mochila, se meten dentro y ya estamos protegidos. Luego, pues como siempre allí hay transporte de cosas y tal, pues llegan los de 8, 9, 10 años y dicen, oye, ¿nos dejas 4 palés que nos vamos a hacer una caseta? Y entonces con 4 palés se hacen una caseta y tienen su refugio. Estos ya han currado un poco. Y hubo una vez que a uno se le ocurrió poner un cartel. En vez de coger y decir, dame 4 palés, dijo, oye, mira, pongo este cartel. Y era, construir una cabaña. Y entonces, cuando esto sucede, cuando hay una iniciativa así, fijaros el vértigo que tenemos que sufrir los que trabajamos allí, porque esto no está planificado. Esta no es la siguiente unidad didáctica. Esto es enfrentarse a la incertidumbre. Cierto es que igual no llegamos al 100% de los intereses de los chicos y los jóvenes, ¿eh? Pero debemos estar en el 95%. Porque en todo esto, igual que en esto y en las cosas anteriores, lo que hay es una convicción profunda y una pasión muy grande y que no hay, ¿cómo decir?, dar más allá de lo que se espera de ti. Esto lo aprendí yo con los scouts, ¿no? Dar más allá de lo que se espera de ti. Gracias a eso, pues gracias a este padre, hubo esa moto. Bueno, puso el cartel, digo, bueno, pues voy yo a reunirme con ellos. 13 chicos entre 8 y 13 años. Sí, bueno, pues, ¿qué queréis? ¿Hacernos una cabaña, tal? Digo, pues para la semana que viene, cada uno se trae su boceto, su dibujo, y nos ponemos de acuerdo sobre qué vamos a hacer. A la semana siguiente, 12 de los 13 se traen su dibujito, cada uno el suyo, yo los cojines aquí, yo la ventana aquí. Pero llega uno que no trae un dibujo. Trae una maqueta 3D que ha hecho a lo largo de la semana con su padre, construida con pajitas y plastelina sobre una plancha de metacrilato y lo pone en medio de la habitación. Y es un domo geodésico como este. Y los otros 12 dicen, ese es el que queremos. Y yo que estoy allí y tengo una gran responsabilidad y he sido una persona que ha sido entrenada intelectualmente pero no manualmente, digo, ¿y cómo hacemos ahora? Bueno, nosotros a lo largo del tiempo, como habíamos ido muchas veces a biocultura y a toda esta cosa, tenemos muchos contactos en el mundo de la bioconstrucción, habíamos construido esa casa también que habéis visto antes, en fin. Total, que nos ponemos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a tirar de un hilo, del otro, y encontramos una persona que vive a 100 kilómetros de nosotros, especializada en construcción de cúpulas bioconstruidas. Y le contamos la cosa, un ingeniero arquitecto técnico, y le contamos la cosa, y hay unos chicos aquí que quieren construir una cúpula. Dice, ¿tú podrías ayudarnos? Le contamos el proyecto y esta persona se enamora
del proyecto? Dice, claro que sí. Y nos da unas condiciones, vamos, regalado, no fue regalado, pero se acercó bastante. Así que él dijo, yo vengo una vez a la semana, una vez al mes, os doy el asesoramiento, os digo lo que tenéis que hacer y lo hacéis. Este es un trabajo donde, trabajaron niños y padres juntos. Muy importante, muy importante. He hablado de la permacultura antes, y la permacultura, desde mi punto de vista, es la alfabetización más necesaria, antes decía en el siglo XXI, creo que en los próximos 5 años. Y esto no es algo que tienen que aprender los niños, es algo que tenemos que aprender todos, ahora, ya, a utilizar los recursos y la eficiencia para cubrir nuestras necesidades, porque cada vez somos más. Si vosotros miréis en internet el reloj del tiempo de la población humana, sigue creciendo. Bueno, pues ahí nos ponemos. Y ahí han pasado cosas increíbles. Padres e hijos que han resuelto entre ellos, dos juntos, un padre y un hijo, el de la moto y su padre, que han resuelto un problema juntos que nunca habían resuelto. Ninguno tenía experiencia en resolver ese problema. Pero se pusieron los dos, al tercer intento lo resolvieron y lo que pasó a continuación fue algo mágico. Se fundieron en un abrazo. Ha habido muchos conflictos porque este proyecto duró 3 años. Y cuando uno está en el mes de mayo pastando, porque lo que se hace es adobe, paja, arcilla, arena, con agua, y hay que pastarlo como si fuera cemento, solo que no es cemento. Y uno está al sol, y hay otro que tiene que cumplir otra responsabilidad, y está... Entonces, pues, hay conflictos. Y hay que resolver esos conflictos. Bueno, ahora llaman con inteligencia emocional. Pues con inteligencia emocional. Sin juzgar al otro, sino planteando tu cosa, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Y hablando desde ti mismo. Esto de la comunicación es extremadamente importante, hablar desde uno mismo, no hablar del otro, sino hablar de uno mismo, ¿no? Pues 3 años después, tenemos esta cúpula. Bueno, no se ve muy bien la imagen. Otro proyecto es que llega un chico y dice, mira, me ha llegado este folletito, que es que si recogemos móviles, si recogemos móviles estropeados o usados o que usen pero están anticuados y se los damos al Instituto Jane Goodall, podemos apadrinar un chimpancé además de que lo reciclamos. Bueno, planteamos eso en la asamblea, todo el mundo dice que sí, hay un grupo que es el grupo, un grupo de gente que estaba haciendo arte y tal, que diseñan esa caja para guardar los móviles, ¿no? Y hasta el momento, bueno, la semana que viene reciclaremos unos 40 móviles más, ¿no? Y ya vamos por unos 250 móviles. Es alguien que trae algo, un interés. Y nuestro trabajo es satisfacer ese interés. No hay otra cosa, es tan sencillo. Las matemáticas, la química, todo eso viene por añadidura. Esos son aprendizajes instrumentales. Y los instrumentos no son fines en sí mismos. Uno de los grandes problemas de nuestra cultura es que convertimos los medios en fines. Y entonces se pervierte la cosa. Pero cuando uno tiene muy claro cuál es el fin, los instrumentos, si yo sé que lo que quiero ser mecánico aeronáutico, sé que me voy a ir al instituto, que me voy a ir al bachillerato y que me voy a la universidad. Y todos los exámenes y todas las cosas que vaya a tener que pasar, las voy a pasar. No sé si con gusto o con más o menos esfuerzo, pero sabiendo que tienen sentido. No sé vosotros en vuestra experiencia escolar, pero yo a veces, en las tardes de primavera, sobre todo en Madrid, que yo estudié en Madrid, ¿no? Vivía en Madrid, miraba a veces por la ventana de la clase, veía entre los edificios el cielo azul con alguna nube blanca y decía, ¿pero qué hago yo aquí a las 5:30 de la tarde? No tenía sentido para mí aquello. Es muy importante, desde nuestro punto de vista, que los niños tengan sentido, este sentido de propósito que os digo, y que vivan esa experiencia. Bueno, quiero volver a esta imagen, ¿no? Porque esta es nuestra casa. Tenemos que cuidarla y aprender a vivir en ella. Voy a mostraros un vídeo de 4 minutos de otro proyecto que ahora está vivo, ese proyecto está vivo, es un proyecto de teatro. El teatro tiene una potencia, yo en la conversación decíamos también, si una de las cosas que no van a desaparecer será el teatro, la música, decía Antonio también, ¿no? Porque de esto me convenció un hombre que se llama Taleb, Nicolás Taleb, que decía, lo que ha durado 4.000 o 6.000 años, o decenas de miles de años, en el caso de la música más, es muy probable que vuelva a durar
que permanezca, porque ha permanecido. Eso lo que significa es que cubre una necesidad básica muy auténtica, ¿no? Y el teatro yo creo que algo tiene que cumple esta función. Y, bueno, pues ahora un grupo de chicos y chicas, de unos 10 chicos y chicas, han montado una obra de teatro creada colectivamente con una mamá que es directora de teatro y la están girando. Se han ido a Cádiz, ayer, el jueves, hicieron un pase, van a abrir la mostra de teatro de Denia y están viviendo una experiencia increíblemente, yo diría, profesional. Vale, pues voy a mostraros esto para que podáis verlo.
esto es todo. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. ¿Para cuándo en Alicante? ¿La obra? No, no, la obra también. Ah, no, no, es que creía que Noel le había dicho la obra. La obra también, pero el concepto de educación. En las manos de alguien está. En Ojo de Agua puede venir una persona de cualquier edad y puede irse en cualquier momento. No es un sitio de asistencia obligada. Esto es muy importante. Todos los chicos, estos 80 chicos y chicas que hay ahí, van todos los días porque quieren ir. No tenemos reconocimiento oficial, no es una escuela formal, homologada y toda esta cosa. Hemos tenido varios contactos con las administraciones públicas. Y nosotros tenemos claro que el día en el que las leyes en este país permitan hacer cosas como esta, y nosotros lo sintamos así, iremos a decir, pues sí, vamos a homologar esto, o mejor, vamos a heterologar esto, que es una palabra que existe, yo creía que no existía, pero es una palabra que existe. Homologar es buscar lo que es igual, y en los tiempos en los que vivimos lo que necesitamos es buscar lo diferente y valorar lo diferente, ¿no? Si nosotros tenemos que renunciar a cosas importantes, pues no vamos a hacerlo. Después de 20 años de trabajo y 3 inspecciones, seguimos aquí, trabajando día a día, año a año, y compartiéndolo con muchas otras personas para llevar al final un mensaje muy claro, y es que las cosas podemos... Yo me hice agnóstico a los 18, pero después de vivir esto, creo en los milagros. Así que si yo he podido hacerlo con Marién y con otras muchas personas que nos han regalado y nos han dado, esto no lo hemos hecho nosotros solos nada más, si nosotros hemos podido, vosotros también, o aquel que sienta en su interior que es su pasión, su interés, su vocación, su propósito, pues adelante, de eso se trata la vida. ¿He respondido? Gracias.